noches, queridísimos y apreciados hermanos y hermanas presentes. Nos llena de alegría y gozo su presencia en esta hermosa noche de gala. Su respuesta positiva y proactiva a nuestra invitación como parroquia evangelizadora mediática nos llena de regocijo y satisfacción. Hoy, por 15ª vez, estamos reunidos para compartir, degustar y disfrutar fraternalmente como hijos de un mismo Padre y al mismo tiempo apoyar y contribuir a la sostenibilidad de nuestra parroquia mediática para favorecer el anuncio del Evangelio a través de los medios de comunicación modernos. Asimismo, queremos externar unos agradecimientos especiales por su presencia. Agradecimiento a la excelentísima señora Primera Dama de la República, doña Cándida Montilla de Medina, a nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Primado de América, su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Soria Acosta, así como al honorable señor ministro de Educación, arquitecto Andrés Navarro García, su excelencia el director general de Cooperación Multilateral y ordenador nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, embajador Antonio Vargas Hernández, al ilustrísimo Monseñor Benito Ángeles Fernández, vicario episcopal de Santo Domingo Este e ideólogo de esta actividad. También saludamos y agradecemos la presencia del ilustre director general del Instituto Nacional de la Vivienda, licenciado Mayuvanex Escoto, al honorable señor alcalde de Los Alcarrizos, Danilo Rafael Junior Santos. Para todos ellos, les solicitamos sus aplausos. Externamos también nuestro reconocimiento a nuestros anfitriones. En la mesa de honor, nuestro párroco, reverendo padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca, y al presidente del patronato de la parroquia evangelizadora mediática San Antonio de Padua, señor Rolando Cruzet, así como la presencia de la presidenta ad vitam del patronato, doña Doris Santana. De igual modo, queremos expresarles nuestros más sinceros agradecimientos a nuestros patrocinadores, colaboradores, empresarios, funcionarios, comunidades, familias y fieles en general. Repetidas gracias por respaldar este encuentro de fraternidad y amor, por apoyar este proyecto evangelizador mediático de la Iglesia. Ustedes son nuestro motivo de júbilo y agradecimiento al Padre Eterno por su generosa colaboración al proyecto de evangelización mediática de San Antonio de Padua, para formar familias llenas de fe en valores, con principios éticos y morales. Como cada año, nos interesa que este evento cuente con un mensaje enjundioso, sustancioso, pertinente y enriquecedor, tanto a nivel personal como a nivel familiar, nivel social y comunitario. Por tal razón, destacamos y resaltamos y apoyamos el maravilloso valor de la educación. Cuánto agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Qué gratificante es la presencia de ministros, legisladores, empresarios, gerentes de significativas empresas, que generosamente nos patrocinan este encuentro y lo que es más invaluable, la garantía económica y moral con las recaudaciones de esta actividad anual de todo un año de servicio de evangelización mediática desde la parroquia San Antonio de Padua para toda la República Dominicana, para las islas del Caribe, para América Central y más de 30 estados de los Estados Unidos de América, a través de 14 canales de televisión
nacionales e internacionales. De manera particular, la Santa Misa transmitida cada domingo. Por ello agradecemos a los presidentes, propietarios y directores de canales de televisión y de las radioemisoras que hacen posible esta cobertura inigualable cada domingo para hacer llegar a cada hogar, a hospitales y a clínicas este mensaje alentador y esperanzador de la palabra de Dios en la solemne celebración eucarística. Además, estamos con un excelente equipo técnico, equipo de liturgia, monitores, proclamadores, coros muy variados de nuestra parroquia y de parroquias hermanas, zonas pastorales, comunidades religiosas y con una gama de diferentes grupos y movimientos apostólicos que garantizan una producción religiosa de alto nivel espiritual, haciendo, gracias a ustedes, un muy adecuado uso de las tecnologías modernas de comunicación a nuestro alcance, así como de los medios sociales del siglo XXI, como el Facebook, Ustreaming, YouTube y páginas web propias. Ante un encuentro fraternal tan hermoso como este, es preciso que nos dejemos llevar de las más potentes fuerzas iluminadoras de la vida y de la fe, como lo es el Espíritu Santo. Nuestros cantores nos introducirán al canto de la solicitud del Espíritu Santo. Aaron y Katia Antón, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas, mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven hacia mi vida, tienes el lugar, quémame con tu fuego, derrama el anteojo, tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Yo quiero hacer tu voluntad. Sí, Espíritu Santo de amor,
Tócanos en este momento. Y haz que este evento sea agradable para ti. Bendito y alabado sea tu Señor, porque solo en ti hay poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven en tu presencia, es donde quiero estar. Y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Oh. Yo quiero hacer tu voluntad. Tócame, Espíritu Santo. Destacar la presencia de la ilustrísima directiva general de Proindustria, que nos acompaña esta noche, la arquitecta Alma Fernández. Gracias por acompañarnos. La misión evangelizadora de la Iglesia llega a todos los hombres y mujeres a través de nuestros pastores, que hoy se hace presente a través de nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América, quien ha valorado y apoyado el proyecto de evangelización mediática de nuestra parroquia desde diferentes perspectivas. La Iglesia Arquidiocesana con la invocación. Recibamos, puestos de pie, a su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Osoria Acosta. Muchas gracias, buenas noches. La canción que hemos escuchado nos pone en sintonía con Dios y vamos a orar al Señor para que nos bendiga, bendiga esta actividad. Yo quiero decirle que hoy se celebra una fiesta litúrgica muy importante, la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Por eso les invito a pensar primero en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote; segundo, en los sacerdotes de toda parte, de todo el mundo, los sacerdotes de nuestra arquidiócesis, que representan a ese Jesucristo sacerdote, y que dirijamos una oración, nuestra oración por ellos, por su fidelidad a Cristo. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos hace referencia a la muerte de Cristo en la cruz, porque es allí donde Jesucristo ejerce plenamente su sacerdocio, muriendo en la cruz por la redención del mundo. Y asimismo, todo sacerdote encarna a Cristo, representa a Cristo, sacerdote, y trabaja por el crecimiento de la Iglesia, se sacrifica por el crecimiento de la Iglesia, pueblo de Dios. Por eso damos gracias al Señor por esta fiesta, damos gracias al Señor
por los sacerdotes que en cada parroquia, en cada comunidad, representan a Cristo sacerdote. Te pedimos, Señor, que bendiga esta asamblea, que bendiga este pueblo, bendiga la familia de cada uno de nosotros, bendiga esta parroquia San Antonio de Padua, que a través de estas actividades se proyecta a todo el mundo. La evangelización llega a todas partes a través de esta parroquia. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, nos bendiga. Bendice también los alimentos que vamos a degustar. Bendice todo. Para que en esa misma comunidad cumpla las funciones de enseñar, santificar, regir y educar. Es por esta razón que todo este proyecto de evangelización mediática tiene un guía. Él es nuestro párroco. Recibamos las palabras del Reverendo Padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca, quien nos dará formalmente la bienvenida. Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Un cordial saludo a cada uno de los presentes, con particular cariño a la mesa principal, encabezada por la distinguida primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, y nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, al señor ministro Andrés Navarro, y a las diferentes personalidades. Es para mí una gracia y un honor dirigirle estas palabras de saludo y bienvenida. Su presencia hoy aquí en esta cena de gala de la cofraternidad de nuestra parroquia evangelizadora mediática es muy gratificante y confortante. Dios bendice la vida de cada uno de nosotros. En nombre de nuestra comunidad parroquial San Antonio de Padua, muy especialmente del patronato antoniano, junto a todos los miembros y fieles, le digo de corazón, bienvenidos, gracias por su aporte y gracias por su presencia. Disfrutemos esta noche todos los platos que vamos a compartir. La conferencia magistral sobre la educación, el alimento corporal, la ambientación musical y el compartir fraterno. Cuenten siempre con nuestro aprecio, nuestra estima y nuestro agradecimiento por su apoyo a la evangelización a través de los nuevos aerópagos de la sociedad contemporánea. Unidos como hermanos, vivamos la alegría y la riqueza del compartir esta noche. Una vez más, bienvenidos todos y muchísimas gracias. Gracias, Padre Kennedy, nuestro párroco. Recibimos ahora a nuestro queridísimo Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, vicario episcopal de Santo Domingo Este, fundador y pionero de la cena de gala empresarial de la confraternidad San Antonio de Padua, para la presentación de nuestro orador invitado de esta noche. Con ustedes, Monseñor Benito Ángeles. Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas.
Muy buenas noches a todos los que conforman esta maravillosa mesa de honor. Mi estimadísima primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, que con su presencia, su sonrisa, su espíritu fraternal y toda esa cercanía que refleja en el compartir, nos hace verdaderamente muy felices su presencia entre nosotros. Querido hermano y amigo Monseñor Francisco Soria Costa, nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Rodolfo insinuó algunas cosas ahorita con relación a Monseñor, y es que Monseñor es miembro de esta cena desde que comenzó y siempre venía a compartir con nosotros desde San Pedro de Macorís. De modo que hoy, en su condición de padre y pastor arquidiocesano, con legítima alegría, nosotros también les recibimos y queremos expresar nuestro gozo de su presencia. Nuestro querido arquitecto Andrés Navarro, ministro de Educación, queridos hermanos y hermanas todas que están en la mesa de honor, ustedes saben que les quiero a cada uno en particular. Me toca presentar al arquitecto Andrés Navarro, quien es nuestro orador principal esta noche. Y me alegró mucho cuando el padre Kennedy me pidió si podía ser yo que le presentara, porque en estos últimos tiempos hemos tenido unas grandes, profundas, significativas y muy valiosas vinculaciones.
ser presidente de la Fundación del Patronato San Antonio de Padua, señora Doris Santana, presidenta del Patronato San Antonio de Padua, reverendo padre Kennedy Rodríguez, párroco de la parroquia mediática San Antonio de Padua, a todos aquí presentes, invitados especiales, señores de la prensa, pues para mí es un alto honor haber sido invitado como orador en esta ocasión tan especial para la parroquia San Antonio de Padua. Estoy convencido de que la labor pastoral que ejerce nuestra iglesia en todo el país es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana, especialmente en el marco del desarrollo de los valores. Y precisamente creo que es muy oportuna la ocasión para referirme a la relación que debe existir en una transformación como la que estamos haciendo hoy en día en la educación entre conocimiento y valores. Y enhorabuena que sea en este momento, en esta ocasión tan especial de la parroquia, que podamos hablar, compartir con ustedes algunas ideas en torno a lo que estamos haciendo en este marco de la política denominada Revolución Educativa que promociona nuestro presidente Danilo Medina. Como ustedes han visto, pues el Estado Dominicano ha estado haciendo una inversión de recursos, de logística, también de personas, de tiempo, de trabajo, en la transformación de la educación dominicana. Es una tarea formidable que llena obviamente de pasión a todos aquellos que estamos involucrados en ella. Ahora bien, desde el ámbito de lo político, representa una ruptura con la actuación tradicional en la cultura política de una sociedad como la dominicana. Una cultura que ha estado caracterizada por el inmediatismo, la acción coyuntural, la búsqueda de resultados inmediatos, probablemente explicado por la deuda social tan acumulada que se ha ido concentrando en la historia del país y del Estado dominicano mismo, ¿no? Y eso genera una desesperación en la clase política por exigir resultados inmediatos que puedan ser valorados por la población y que le permita legitimidad en el quehacer de lo público. Resulta que una política de esta naturaleza en materia de educación tiene que romper necesariamente con esa cultura. Tiene que haber en liderazgo político la asunción de un riesgo de estar haciendo inversión y aportando a resultados que no serán ni inmediatos ni tangibles, porque en educación los resultados reales, verdaderos, son a mediano y largo plazo y además con la complejidad de que son tangibles. Por esa razón, el paso que dio el presidente Danilo Medina al asumir ese movimiento social que estaba demandando mayor atención a la educación, mayor inversión, pues fue un paso también muy valiente, osado, porque de alguna manera, aunque estaba respondiendo a ese clamor social, se generaba la incertidumbre de qué tanto la población iba a valorar la inversión y el esfuerzo en la educación. Ha quedado demostrado en estos años que la población dominicana sí ha valorado la búsqueda, la inversión, en resultados que aunque no sean inmediatos, dan la sensación de que el país está transformándose para bien. Y precisamente esta revolución que de alguna manera se ve plasmada en la cantidad de centros educativos que se han ido construyendo. ¿Por qué? Porque eso tiene color, tiene textura, tiene volumen, se puede fotografiar. Pues parecería ser que la infraestructura es la expresión de la revolución y no es así. Realmente en educación la revolución debe centrarse en el aumento sustancial de los aprendizajes en nuestros estudiantes. Y para eso hay una tarea muy, pero muy compleja. Por esa razón el presidente Danilo Medina, aunque en su primer cuatrenio centró mucho la inversión en crear condiciones para una buena educación,
apuntalando la infraestructura, una serie de servicios colaterales como la alimentación, el formato de jornada escolar extendida, ha centrado ahora en este segundo mandato la atención, la inversión en la calidad educativa. Y ese intangible que es tan complejo abordar es la pretensión que tenemos en la gestión que a mí me ha correspondido encabezar del Ministerio de Educación. Ahora bien, no tendría mucho sentido una transformación en la educación basada simple y llanamente en mejorar los aprendizajes de conocimientos. Es decir, de alguna manera fortalecer la capacidad cognitiva de nuestros estudiantes. Para que esto tenga un sentido profundo, real, y que permita transformar a nuestro país, debe ir acompañado del desarrollo de valores. Y para esto quiero referirme a las 7 competencias fundamentales de la nueva concepción curricular, digamos del nuevo paradigma curricular que representa la revolución educativa que nuestro presidente está promocionando. Son 7 competencias que aluden obviamente a generación de capacidades, pero también cuando se la exprese a ustedes se van a dar cuenta que deben necesariamente estar acompañadas de valores. La primera competencia fundamental que en la revolución educativa estamos desarrollando nuestros estudiantes es la ética ciudadana. No para explicarles a ellos de dónde viene el término ético, sino para ir desarrollando en ellos el patrón de conducta ética y ciudadana. Ahora bien, como ustedes comprenderán, esta competencia, es decir, esta capacidad de hacer, no es simple y llanamente un ejercicio cognitivo. Requiere también una asunción de valores. Es decir, el conocimiento y los valores, los principios, esa unión orgánica que debemos fomentar es lo que nos puede generar ciudadanos en las aulas, nuevos ciudadanos en su comportamiento ético y ciudadano. Pero por otro lado, la segunda competencia fundamental es la de comunicación. Pero lo que se pretende en los estudiantes no es generar simplemente la capacidad de comunicar conocimiento, sino también de expresar sentimientos y emociones. Porque frente a nosotros en las aulas, no simplemente hay seres humanos a los cuales debemos transferir conocimiento. Hay también un ser emocional que debemos fortalecer. Esa inteligencia emocional que a veces es más importante que la inteligencia cognitiva, la que más determina el futuro de un ser humano, tenemos que fortalecerlo también en el marco curricular que estamos asumiendo en la revolución educativa. Pero para esto se requiere también trabajar con nuestros estudiantes valores y principios. La tercera competencia fundamental en el currículum, que hay que desarrollar desde el nivel inicial, pasando por la primaria y la secundaria, es la de pensamiento lógico, crítico y creativo. Pero ciudadanos con pensamiento lógico, crítico y creativo, carentes de valores, se constituyen posiblemente en un atentado para una sociedad que pueda convivir en paz. Porque el desarrollo de la lógica, del pensamiento crítico, si no va acompañado, si no es parte de un conjunto también lleno de valores, ustedes saben que puede conducir a las peores acciones que se nos puedan ocurrir como sociedad. La cuarta competencia está referida a generar en nuestros estudiantes la capacidad de resolver problemas. En definitiva, de enfrentarse a la vida, al día a día, aquello que muchas veces nos espera una vez salimos de las aulas. Pero la resolución de problemas sabemos que no es nada más un asunto de conocimiento. Se requiere fortaleza espiritual, un sentido claro del futuro que está envuelto en esa problemática. Se requiere también de hombres y mujeres fuertes en valores y principios.
La quinta competencia está referida al pensamiento científico y tecnológico. No para que aprendan a usar un computador o manejarse en un laboratorio, sino para que sean ciudadanas y ciudadanos capaces de indagar, de preguntarse, de dudar frente a los hechos que están frente a ellos. Un sentido, una actitud científica. Y esto también debe ir acompañado de un sistema de valores para conducir adecuadamente esa capacidad de cuestionamiento. La sexta competencia fundamental es la de desarrollo personal y espiritual. Fíjense, desarrollo personal y espiritual. En una sociedad donde el desarrollo personal muchas veces lo medimos por la capacidad de generación de recursos económicos, en base a qué conseguimos y qué tenemos, y no en base a qué somos. Y es de alto riesgo trabajar una competencia como esta sobre la base de un paradigma que nos exhibe la globalización y que muchas veces esconde o deja a un lado los valores, los principios. Ser una persona realizada, desarrollada, no estar simple y llanamente sobre la base de mi condición económica, más sobre la base del desarrollo de mi persona y de lo que está alrededor. Y la séptima competencia fundamental es la de protección del medio ambiente y el cuidado de la salud de todos nuestros niños y niñas. Como criaturas de Dios, ver la naturaleza como una obra maravillosa que han puesto en nuestras manos, de la que somos parte, para no cosificar la naturaleza desde pequeñito, para respetar a los otros seres que comparten con nosotros el planeta. Ver a nuestro cuerpo también como una realización de Dios, como un regalo que nos ha dado y que, sobre el cual tenemos también una gran responsabilidad. Y fíjense, esto no es un asunto simple y llanamente de conocimiento. En definitiva, podríamos decir que es también un asunto profundamente de valores y de principios. Ahora, para trabajar esto en la realidad de las aulas, para poder laborar sobre este paradigma curricular, en el desarrollo cognitivo, pero también emocional de nuestros estudiantes, tenemos que tener todo un cuerpo docente, todo un ejército de maestros y maestras distribuidos en las más de 7.000 escuelas públicas y casi 4.000 escuelas privadas en todo el territorio nacional. Convencidos de que esta revolución educativa que conlleva este nuevo paradigma curricular implica esa transformación en nosotros para manejar el conocimiento de la mano de valores. Eso representa entonces, entre las políticas fundamentales de este cuatrenio, la formación docente. Tenemos que fortalecer la capacidad de nuestros maestros para desarrollar esas competencias, pero no solamente en nuevas metodologías científicas, sino también en dinámicas, en tratamientos que induzcan a nuestros estudiantes estos valores. Yo le he dicho muchas veces al equipo que me acompaña, incluso a todo el equipo que aunque no está conmigo en la sede central, es el que dirige las regionales y los distritos, que el primer estudiante que tiene que sentarse en el aula para aprender estas siete competencias es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que convertirse en la institución cuya práctica exhiba mayor comportamiento ético y ciudadano frente al país, para que sea un ejemplo, un referente, desde el ministro hasta todo el personal docente y administrativo. Es una tarea extraordinaria. Es realmente una revolución. Debe también ser un ministerio que exhiba en su práctica pensamiento lógico, crítico y creativo en su actuación. Una conducta ciudadana como institución pública.
debe ser un ministerio que promueva el respeto al medio ambiente y a la salud de nuestros estudiantes y de la comunidad. Debe ser un ministerio que realmente represente el clamor, los sueños, las ansias de la sociedad dominicana en materia de educación. Por eso es que la revolución educativa requiere también una nueva institucionalidad. No es cierto que con una estructura tradicional vamos a poder lograr esta transformación en la educación. Tenemos que transformar también la institución que debe dirigir el proceso. Por eso que es una tarea propia también de este cambio que estamos llevando a cabo. Y para esto hay que aprender. Hay que aprender de aquellos que por muchos años han estado desarrollando una educación basada en conocimientos, pero también en valores. Y en ese sentido, quiero reconocer a la Iglesia Católica, que ha estado desempeñando una labor extraordinaria por años en materia educativa en una serie de centros en toda la geografía nacional, donde su empeño no ha sido solamente la excelencia académica, sino también construir ciudadanos y ciudadanas en valores, en principios. Más allá de la doctrina de la Iglesia misma, ha habido una preocupación de generar ciudadanos responsables, basados en estos valores. Y yo realmente tuve el privilegio de ser un niño que estudió en un colegio católico, que pude compartir tanto la academia como la vida, la acción pastoral en el seno de la escuela. Y yo estoy consciente que no es necesario que la escuela sea confesional para que pueda promover valores. Pero también estoy consciente que la escuela confesional debe ser un referente que tenemos muy en cuenta hoy en día para permear toda esa estructura capilar del sistema educativo dominicano en todos los rincones del país. Yo he estado reunido con las iglesias evangélicas, con el liderazgo evangélico del país, que han hecho también una extraordinaria labor pastoral combinada con el conocimiento. Y también me propongo conocer bien sus experiencias, porque ellos también tienen mucho que enseñarnos en la gestión pública a cómo gestionar una educación con valores. Recuerdo, porque nunca he podido olvidar, una frase que nos dijo el padre Alonso, director del Colegio Don Bosco, el último día que estuvimos en el colegio a propósito de nuestra graduación. Él, tomando la idea, sé que de otras fuentes, nos dijo: jóvenes, que nada humano les falte, pero que nada solamente humano les sea suficiente. Y esa expresión, precisamente, la recuerdo todos los días cuando llego al ministerio. La recuerdo cuando recorro las aulas de nuestras escuelas en toda la geografía nacional. Cuando me siento a comer con los niños de primaria o los jóvenes de secundaria. Cuando escucho a los maestros y las maestras. Cuando veo las precariedades todavía que quedan en las escuelas. Cuando veo las grandes actuaciones de nuestros estudiantes acompañados de sus maestros. Cuando veo cómo desarrollan el arte, cómo también desarrollan ferias científicas. Siempre recuerdo esto. Porque debemos lograr que en ellos se centre la atención de un conocimiento vinculado a valores. Que el conocimiento no les sea suficiente. Porque obviamente el ser humano, más que materia, es alma. Es lo que nos conduce y lo que posiblemente garantice que nos transformemos. En ese sentido, señoras y señores, en esta ocasión tan especial para esta parroquia,
quiero expresarle que el sentido que llevamos de la mano del presidente Danilo Medina en la transformación de la educación dominicana tiene ese gran sentido humano, humanístico, pero también que no nos sea suficiente el conocimiento, las condiciones puramente humanas, que veamos más allá de la vuelta. Por esa razón, estoy convencido que nosotros, si llegamos a mantener esta política con un carácter de Estado, independientemente del presidente, del ministro o del partido que esté dirigiendo al país, si la mantenemos sostenidamente, vamos a crear una nueva generación de dominicanos y dominicanas, pero no más inteligentes, sino dominicanos y dominicanas más responsables con sus, consigo mismo, con su familia y con nuestro país. A eso
que tienes en mi vida entre tierra y cielo. Y en esta aventura me asomo a tus ojos y soy tan pequeña, indiscutiblemente cómodo en el tiempo. Indiscutiblemente nada es porque sí. Encuentro mis razones entre tus misterios. Me ato a la magia de este sentimiento y cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es todo. Porque la fuerza del amor es grande. Porque la fuerza que nos va a unirnos hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor. Porque la fuerza del amor es ilusión. La fuerza del amor. La fuerza del amor somos tú y yo. Porque la fuerza del amor es todo. Porque la fuerza del amor es grande. Porque la fuerza que nos hace unirnos hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor da vida. Porque la fuerza del amor es ilusión. La fuerza del amor. Somos tú y yo. Muchas gracias.
llevando el mensaje del Evangelio al pueblo de Dios. Le agradecemos su dedicación, persistencia y espíritu a las jóvenes y adultos y niños y abuelos a través de los retiros. El Señor le premie eternamente y bendiga su obra por bien de las almas y mayor gloria de Dios. En Santo Domingo, Distrito Nacional, el día jueves 8 de junio del año 2017, Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, párroco, Señor Rolando Cruzet, presidente del Patronato San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, que la ha convertido en la parroquia evangelizadora mediática a nivel internacional, llegando, como dijimos anteriormente, en lo que hemos podido medir, a 2 millones de almas semanalmente con el mensaje de la Iglesia Católica, la palabra de Dios y las homilías que presentamos cada semana en estas transmisiones. Agradecimiento a él y a todos los medios de comunicación que han hecho posible esta labor mediática que rinde la parroquia San Antonio de Padua. Nos preparamos para la despedida de esta noche y quisiéramos no retirarnos sin recibir una bendición arzobispal. Pedimos a nuestro arzobispo, por favor, que se una a nosotros. Antes de eso, pedimos a los miembros del patronato que no se nos desgreguen. Antes de la bendición del arzobispo, vamos a solicitar a aquellos que estén interesados, no sé si habrán dado cuenta de lo bello y esplendoroso de nuestros arreglos florales de esta noche. La verdad que no se escatimó en convertirlos en centro de atracción de cada mesa. La Asociación de Floristas de Constanza, quienes aportaron estas bellas creaciones del Señor, ha querido que estas se conviertan en una parte más para la recaudación de esta noche y los ha puesto a la disposición del patronato para ser adquiridos por el aporte mínimo, eso quiere decir que pudieran aportar más, de 500 pesos para que se lo lleven esta noche. Los centros de mesas están disponibles para que ustedes, con su aporte de 500 pesos, se lo puedan llevar. Los miembros del patronato están encargados de recaudar esos fondos en esta noche de recaudación. Así es que los interesados, por favor, que levanten la mano, demuestren su interés en adquirir estos centros de mesa para que se lo puedan llevar. Los miembros del patronato recaudarán. Miembros del patronato, por favor, a las personas que levantaron la mano para que recauden los fondos para retirar los centros de mesa. Miembros del patronato, por favor, rápidamente, porque el arzobispo está esperando por la bendición final.
aquellos que se vayan a llevar su centro de mesa de la colección de los floristas de Constanza, aportan estas flores en beneficio de la labor mediática que realiza la parroquia San Antonio de Padua de Gascue. Los miembros del patronato recaudan los fondos para esta labor titánica que realizamos cada semana. Mientras tanto, de pie todo el mundo para recibir la venia final del arzobispo de Santo Domingo, primado de las Américas, único que tenemos en República Dominicana. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Gracias. Señores, buenas noches. Muchas gracias. Querer que se pueda quitarse los miedos, saltarlos afuera, pintarse la cara con dolor y esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que de aquí no se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, creer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, como esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber, saber que se puede, quitarse de fuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los dedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro.
necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Te amo a ti, Señor. Y conocí la grandeza de amar sin medida. Cuando pueda amarte, yo solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y
poder. Tú tomas mi mano contra viento y marea, el mar yo cruzaré, sabes que tengo fe, sí, Señor, tengo fe. Esperando mi milagro estoy junto de ti, Señor. Tengo fe. Quiero alabarte. Tengo fe, Señor, porque creo que el Espíritu de Cristo resucitado está aquí en este momento congregándonos como habitantes de la Iglesia Católica. Creo, Señor, que el Espíritu de Jesús está aquí llenando nuestro corazón, llenando nuestra mente, llenando todo nuestro ser y haciéndonos sensibles con las obras de caridad. Tengo fe, Señor, porque tú estás aquí en cada corazón. Tengo fe. Tengo fe. Esperando. Un aplauso bien fuerte para nuestro Ministerio de Música San Antonio de Padua. Si en las pantallas que ustedes están viendo algunas imágenes del antes y después, se hubiera podido reproducir con sonido y con caras el antes y después de este Ministerio de Música, todos quedarían gratamente fascinados. Durante las pasadas fiestas patronales de San Antonio de Padua, hemos sido inspirados por el Papa Francisco para dejarnos enriquecer del espíritu de los pobres. Nuestro lema, de hecho, fue desde los pobres, con los pobres y para los pobres. Nos motivó a invitar y compartir nuestra fiesta con hermanos en la fe de comunidades que se consideran pobres. Tuvimos la presencia de Capotillo, Mata de los Indios, Villamella, Guerra, La Caleta de Boca Chica, Vallaguana, Los Alcarrizos, Los Mameyes y Gualey. Y hoy contamos aquí con los párrocos de cada una de esas comunidades muy pobres, así como también con el párroco de nuestra parroquia ahijada de Duvergé, diócesis de Barahona, Padre Johnny Durán. Gracias, queridos sacerdotes. Por favor, de pie para que reciban el tributo de reconocimiento de esta feligresía y de los invitados a esta cena de gala del empresariado del Patronato San Antonio de Padua. Gracias. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. Les agradecemos su hermosa vocación sacerdotal entregada. ¿Se conectaron aquí? Entregada generosamente a tantas personas muy pobres materialmente y con tantas riquezas espirituales que se ha manifestado en ese aplauso que le hemos tributado. El Santo Padre Francisco y su mensaje de Padre, Pastor del mundo y Vicario de Cristo se hace presente entre nosotros a través de nuestro Cardenal. Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, para orgullo nuestro, Primado de las Américas, quien nos va a compartir sus palabras, experiencias de quien
ha estado muy cerca con el Papa desde el Ceilán hasta el Vaticano y, por supuesto, en el cónclave donde fue elegido Papa y, para orgullo nuestro, apareció con la primera aparición pública del Santo Padre en el balcón, cosa que nos distingue como feligreses de la Iglesia Católica. Con ustedes, Su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez. Buen amigo Rodolfo acaba de decirnos que represento aquí al Santo Padre Francisco, más representado está. Así que, Monseñor Benito Ángeles me ha pedido que les cuente algo de lo que se puede contar naturalmente, de la experiencia de la elección del Papa Francisco. Sí, indiscutiblemente que buena parte de ustedes la conocen a través de la comunicación social, que ha sido muy dinámica, entusiasta y, en cierto sentido, agresiva en el mundo entero. Así que todos quedamos, recuerdan ustedes, el día 11 de febrero de este año, impactados con el sorpresivo anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Así que tantos siglos hacía que un Papa no renunciaba. Es un derecho que también tiene. En el caso de él, pues, dijo clarísimamente por qué razón renunciaba. Al papado lo había pensado y fue, las palabras que usó fueron muy graves cuando anunció a los cardenales el motivo de su renuncia. Así que sencillamente dijo que no se sentía ya con fuerzas para seguir llevando el peso que supone el pastoreo de la Iglesia Universal. De hecho, yo recuerdo la última vez que lo vimos nosotros los cardenales en Roma, fue en diciembre 12, el día de la Virgen de Guadalupe. Teníamos un congreso en Roma y ese mismo día, que es el día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, estaba invitado él a presidir la misa con los cardenales y otras muchas personas que participaban en ese congreso. Pero se excusó que lo dispensaran de no presidir la misa y envió al prefecto de la Congregación de los Obispos para que él presidiera esta celebración. Al final de la misma, él se presentó en un carrito móvil que ya usó al final de su vida, Juan Pablo II, y vino pues sencillamente a saludarnos y de nuevo a excusarse por no haber presidido. O sea, fue la última vez que lo vimos nosotros en público, obviamente desde 12 de diciembre hasta febrero 11, en que él anunció oficialmente en un consistorio a los cardenales que se había precisado a renunciar. La sede vacante, o sea, la iglesia estaba sin cabeza, a partir del día 28 de febrero de este año 2013 a las 8 de la noche. O sea que él anunció el 11 de febrero que iba a renunciar con efectividad a partir del día 28 de febrero a las 8 de la noche. O sea que a las 8 de la noche de ese día, la iglesia quedaba sin cabeza. Es importante que ustedes sepan, como dato curioso, que está previsto que en el Código de Derecho Canónico, que la renuncia del Papa, para que sea válida, tiene que ser absolutamente libre y pública. O sea que si hay algún tipo de presión, entonces la renuncia no es válida. O sea que no se le puede coaccionar para que él pues deje una responsabilidad que los cardenales en un consistorio, en un conclave anterior, pues le habían confiado. Por consiguiente, a partir de entonces comenzamos ya los preparativos para la elección del nuevo Papa. O sea que rápidamente los cardenales fueron convocados a Roma y efectivamente el preconclave, días antes del conclave, pues estábamos allá. A partir del día 12 de marzo fue cuando ya entonces entramos para la misa de elección, que
que se llama Misa Pro, eligiendo a la Misa por la elección del Papa, concelebraron 142 cardenales y 9 no concelebraron, solamente asistieron, personas ya bastante ancianas o enfermas. El miércoles 13 de diciembre, como ya ustedes recuerdan, fue la elección de Jorge Mario Bergoglio como pastor de la Iglesia Universal. Él quiso comenzar su pontificado el día 19 de marzo, que es la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal. Francisco, como saben ustedes, fue el nombre que él se quiso dar. El proceso, una vez que ha sido ya legítimamente elegido, por cierto que yo estaba entre los escrutadores de los votos, en cada votación hay seis cardenales, tres que escrutan y tres que revisan los votos. O sea que sencillamente, pues, en ese momento me tocó estar allí justamente para la revisión de los votos de la elección del Papa Francisco. Nos impresionó mucho realmente la forma en que él, como saben, una vez que ya se ha contado los votos, éramos 115 electores, dos terceras partes de los votos eran 77. Y naturalmente, pues una vez que ya se llegara a ese número, pues ya estaba legítimamente elegido, como fue el caso de él. Ese mismo día, 13 de marzo, ya por la tarde, terminada la elección, entonces el que vicedecano, el decano no estaba presente porque supera los 80 años, aunque presidió todas las reuniones previas al cónclave, cardenal decano Angelo Sodano, que fue secretario de Estado con Juan Pablo II por muchos años. Entonces presidió el vicedecano, que es el cardenal Re, también por muchos años en distintas responsabilidades en el Vaticano. La última fue prefecto de la Congregación para los Obispos. Pues bien, le pregunta el cardenal vicedecano: ¿tú aceptas la elección canónica que tus hermanos han hecho de ti para el sumo pontificado? ¿Sí o no? Si dice que sí, pues nada, tenemos papa entonces. Si dice que no, a votar de nuevo. Entonces, ¿no? Así que él dijo con mucha humildad: sí, acepto. ¿Cómo quieres ser llamado? Y nada, estamos todos interesados en ver cuál es el nombre del papa que va a tener. Quiero ser llamado Francisco. Pues nada, un aplauso y ya, pues ya. Todo lo que viene y lo ha vestido de papa, pues ya está vestido como todos los demás. Hay varias sotanas blancas allí, de una alta, un mediano, un apetizo, así que ya. Ahí pues salió ya el hombre vestido de blanco, a presentarlo entonces a la plaza de San Pedro, que llevaban toda la tarde 300.000 personas ahí esperando la elección aquella. Efectivamente, como ustedes pudieron ver por la televisión, estábamos ahí todos acompañándole, porque era de rigor que fuéramos todos allá a presentar al nuevo papa. Cosa interesante es que ciertamente el Papa Francisco, debo decirles que, primero algo sobre San Francisco de Asís, para que ustedes vean por qué razón un jesuita toma el nombre de Francisco, que es un santo del siglo XIII. Así que San Francisco de Asís nació en Asís al final del siglo XII, 1181-1182, se discute ahí un poquito, unos años. Pero en uno de esos dos años fue exactamente el nacimiento de él. Murió en la misma ciudad de Asís el 3 de octubre del año 1226, a los 44 años de edad. O sea que en el siglo XIII muere San Francisco de Asís. Se puede decir, a los dos años lo canonizaron, canonizado por el Papa Gregorio IX, el 16 de julio del año 1228. Bien, usted dirá, podrá decir muy bien, ¿qué significó San Francisco? Discutiblemente, un hombre fuera de serie. Habrán visto su película. Yo soy un gran devoto personal de San Francisco porque le he leído mucho su biografía, me he interesado muchísimo en Asís, he estado muchas veces en su tumba, he celebrado muchas veces la misa. O sea, ¿qué significó este hombre para la Iglesia?
San Francisco era hijo de un hombre muy rico, de Asís, un hombre sin fe ninguna, bastante tosco en su forma de actuar. Y el hijo, pues, se sintió llamado por Dios a dejar toda esa riqueza que el papá le iba a dejar. Entonces, él habló con su padre y dijo que pensaba retirarse del mundo. Parece que allí lo recibió muy mal, con insolencia y con malas formas, lo maltrató, lo humilló, lo desheredó, que no quería saber de esas tonterías, que se fuera de su casa. Y nada, entonces él se retira allá al Monte Alvernia, que se puede visitar hoy día, y allí pues estuvo San Francisco pues ya prácticamente el resto de su vida. Él bajaría en otros momentos a Asís, pero indiscutiblemente que este hombre llenó toda una época y lo sigue llenando. Estamos hablando del siglo XII, o sea que son más de, ¿cuántos? 9 siglos, ¿no? Así que este hombre, pues desde entonces, él ha sido una figura emblemática en la historia del cristianismo a partir de su momento. Antes de él y después de la vida grande santo, indiscutiblemente. Pero este hombre ha sido como la encarnación realmente de lo que es la sencillez, la pobreza en el mejor sentido de la palabra. Ya fundó varias órdenes religiosas, conocidas los franciscanos, están también los capuchinos, y hay varias órdenes que inspiran también sus reglas en la regla de San Francisco de Asís. Pues este es el hombre que un jesuita en el siglo XXI ha tomado como su nombre. Así que un jesuita, Jorge Mario Bergoglio, que tenemos prácticamente la misma edad y soy un poco más viejo que el Papa, llevo 1 mes y 2 semanas. Así que somos conocidos, por supuesto, muy amigos hace muchos años, aunque él no estuvo tanto tiempo como estuvo su predecesor, como arzobispo de Buenos Aires, cardenal Antonio Corrachino, sí estuvo en el CELA muchos años. Y a él le sucedió en la sede de Buenos Aires, Bergoglio como arzobispo, o sea que el actual Papa. Bergoglio fue provincial de los jesuitas por 6 años en Argentina. Y el cardenal Corrachino pues también lo pidió como auxiliar suyo, el Papa Juan Pablo lo nombró. Después lo haría también cardenal en el consistorio del año 2002, que por ahí. Sé que este es el primer jesuita, primer latinoamericano que es elegido Papa. Repito, nos conocemos hace muchos años. Quien más colaboró con el CELAN, repito, fue su predecesor, cardenal Corrachino. Él dirigió, para información de ustedes, ya que se ha hablado tanto de Aparecida, la última conferencia general, han sido 5, primera en Río de Janeiro en 1955, cuando se fundó el CELAN, después en 1978 en Medellín, Colombia, después en 1992 en Santo Domingo, y finalmente la quinta fue justamente en Aparecida. El Papa actual fue el que dirigió el equipo de redacción del documento final de Aparecida. Es un dato interesante para la historia. Coincidimos como cardenales en varios dicasterios en la Curia Vaticana, congregación para la vida consagrada, congregación para el clero, la Pontificia Comisión para América Latina. O sea que, repito, en el CELAN él no estuvo tanto tiempo como su predecesor, que llegó a ser incluso presidente. ¿Qué vemos en el Papa Francisco? Ya todos ustedes conocen su estilo. Es un hombre de una gran, admirable sencillez. Y así siempre ha sido. Yo desde que le conocí, es un hombre muy llano, extremadamente directo, un hombre amante de la pobreza, yo lo he dicho, y no son cumplidos ni son palabras simplemente por... No, es un hombre que está convencido de lo que él dice. Por eso yo, cuando la gente pues habla sobre esta cosa, digo, es mejor que respetemos a cada quien en su forma de pensar y de actuar. O sea, que es una forma de él actuar así,
Yo entiendo que si alguno no comparte su estilo, pues nada. Yo creo que en sentido general, la humanidad ha recibido con mucha simpatía y cariño su elección. Y indiscutiblemente que yo estoy segurísimo que va a ser un hombre que hará una gran labor al frente de la Iglesia. Y repito, pues indiscutiblemente ya cuando fue elegido, en vez de ocupar el apartamento que en 100 años, desde San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo I y Juan Pablo II, pues se ocuparon. Él ha querido quedarse en Santa Marta, que es un hotel construido por Juan Pablo II. En el Vaticano no había antes un lugar adecuado para que se reunieran los cardenales para la elección del Papa. Juan Pablo II apenas fue elegido ya en el año 78, pues enseguida él decidió construir esta casa Santa Marta. Había una antigua Santa Marta, pero no estaba en condición ya muy antigua. Quedó ahí una parte como recuerdo de aquella Santa Marta. Pero este es un edificio bien adecuado, construido. Fue dirigida la construcción por un latinoamericano, curiosamente, el cardenal Rosario Castillo Lara, salesiano, muy conocido, una figura de mucho prestigio, a quien el Papa Juan Pablo II distinguió mucho. Él fue también presidente, delegado del Papa para el gobierno de la Ciudad del Vaticano, fue presidente de la comisión que revisó el Código de Derecho Canónico, también fue presidente de la comisión que interpretó ese código. Terminó en Venezuela ya en la zona, creo que cerca de la selva de Venezuela. Él volvió a Venezuela para morir allá. Como saben, no tenía muy buenas relaciones diplomáticas con el amigo Chávez, que murió no hace mucho. Se dijeron algunas cosas no precisamente muy cariñosas. Así que esto fue el cardenal Rosario Castillo Lara, que fue el constructor, por instrucción del Papa Juan Pablo II, de esta casa Santa Marta. Así que ahí el Papa se ha quedado a vivir. Repito, en el edificio del Palacio del Vaticano, pues el Papa tiene todos sus apartamentos allá, una gran cantidad de salas que usan para ir. Por supuesto, él sigue recibiendo allí a los jefes de Estado, las cartas credenciales, igualmente hace las recepciones allí que tienen a concarnarse, en fin, con distintas personalidades que visitan Roma de manera prácticamente con mucha frecuencia. Así que, sin embargo, él ha preferido vivir allí en Santa Marta, que además de ser un hotel, también ahí residen muchos monseñores y obispos que trabajan en el Vaticano. Hay algún cardenal retirado también que vive allí. Y, por supuesto, los que vamos a Roma, pues también nos alojamos siempre allí. Él preside todos los días la misa en la capilla, participa en las hermanas y creo que también, aparte de los alojados allí, también suelen ir a personas incluso de fuera de Santa Marta que estén allí dentro del Vaticano. Pero, en fin, él ha permitido que sea así. Aparte de esto, pues también comparte con ellos la mesa todos los días. O sea que indiscutiblemente estamos ante un nuevo estilo de ejercer el pontificado, muy sencillo, directo, especial predilección, lo ha demostrado, repito, por los pobres. Él quiere una iglesia mucho más transparente. Vamos a ver en qué medida, pues el Señor le ayuda. Va a emprender una reforma de la Curia Vaticana. Ya nombró 8 cardenales, muy conocidos, muy amigos personales, para que le preparen un estudio a ver cómo se puede reformar la Curia Vaticana. O sea que ya Juan Pablo II en su momento publicó la Pastor Bonus, que es la constitución apostólica que rige todo el gobierno de la Iglesia. Entonces, él ahora quiere que este grupo de cardenales pues haga un estudio de ese documento de Juan Pablo II, a ver en qué medida se puede entonces entrar, aunque sea paulatinamente, en esa reforma que él quiere hacer. Yo simplemente les quiero decir, queramos al Papa Francisco, además de ser un amigo personal de muchos años, estoy convencido de que Dios ha querido su elección, y sobre todo sintámonos como latinoamericanos contentos de tener un Papa de América Latina. Gracias. Pedimos la bondad de bendecirnos los alimentos que vamos a compartir.
mí me piden bendecir los alimentos, ya están bendecidos de alguna manera, con tantas bendiciones, mi querido. Nos ponemos entonces, les pido un segundito, por favor. Señor, queremos pedirte que bendigas a esta asamblea que está aquí presente en el Hotel Barcelolina. Gracias por la presencia de ellos, por su colaboración en estas obras de la parroquia San Antonio de Padua. Te pedimos que, además de bendecirnos a nosotros, también bendiga los alimentos que vamos a consumir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muy bien. Gracias, Su Eminencia. Vamos a compartir entonces ahora la cena que nos tiene preparada la galardonada cocina del Hotel Barceló Santo Domingo. Mientras tanto, le ofreceremos una musiquita apropiada, light, hasta que lleguemos al plato de sobremesa que tenemos preparado para ustedes. Van a ese nivel. El primer movimiento alegro de Eine kleine Nachtmusik, pequeña serenata nocturna de Mozart. El primer movimiento del otoño de las cuatro estaciones de Vivaldi. El Ave María de Schubert. Una canción tradicional que lleva el título de Amazing Grace. Pizzicati Polka de Strauss. Y para concluir, la marcha de Radetzky de Strauss. Recibamos con su aplauso a la Orquesta de Cámara del Club Naco de Santo Domingo.
Muy buenas noches. Esta es la Orquesta de Cámara del Club Naco. Mi nombre es Fernando Herrera, director musical de esta orquesta, que también es suya. Queremos agradecer la invitación tan gentil y tan cortés de Monseñor Benito Ángeles. Muchas gracias por invitarnos. Para nosotros es de verdad un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y deseando que disfruten de nuestra música y deseando que el Dios Todopoderoso los bendiga en esta noche. Amén. Muchas gracias.
conversando con el maestro Herrera nos decía que él controla todos los instrumentos que están aquí encima de la tarima, pero que hay un solo instrumento que él no puede controlar y que lo ha desafinado esta noche. Es el instrumento